no solamente ellos, lo de la misma escuela, porque ella se confesó con la autoridad de la escuela. Pero las maestras no lo conocían siquiera. No, la maestra. Una vida limitada, ya pensado incluso cerrar las puertas y... Sí, te escucho. Esteban, ¿qué puede estar pasando sí, te escucho. Para que la justicia no reaccione como tiene que reaccionar y se demoren tanto en llevar a la chiquita, por ejemplo, como piden ustedes, a Cámara Gesell? Mirá, no sé... Su tratamiento. No tiene cómo pagar mi padre su remedio. Mi Dios. Bajo la administración de Donald Trump y bajo la de Obama. Dios mío, cambia esa situación. Ya a los emprendedores, ¿crees sí. que para una mujer es una salida interesante? Voy a defender, o sea, yo no. ¿Me entendés? Yo acá estoy reclamando por mi sobrina. Lo que diga la familia, si la familia lo defiende, ya están. Claro, pero dijeron que son familiares. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir si son? Mirá, o sea, no, la criada la crió el padre y la madre, ¿entendés? Ellos si la vieron crecer, pero acá los criados fueron los padres. Esteban, ¿entendés? Y por la familia yo no te voy a hablar nada porque obviamente que van a estar del lado de este perverso. Esteban, ¿entendés? Obviamente. Sí, la mamá de Ariana y ella fueron muy amigas toda la vida. Fueron amigas. Prosperidad, la abundancia, la paz, la alegría. Sierra, yo entiendo los reclamos, pero teniendo en cuenta que este hombre a quien ustedes acusan no está en su casa, que el juez tampoco está en el lugar donde ustedes reclaman, ¿no te parece que deberían llevar el reclamo a la sede judicial en todo caso? Porque si el detenido quedate es el... tranquilo que lo vamos a hacer. No, quedate pero escúchame, si el acusado quedate, es el padre... Tranquilo que, pero que escúchame, este... si el acusado es el padre, los hijos de este hombre, más allá de que lógicamente... Reina impuna y siempre. Amén y gracias a Dios. Beba, amigo, amiga, del vaso con agua. Reciba fuerza, reciba vida. Este reclamo lo vamos a llevar a la fiscalía. Bien. Le vamos a dejar incluso con esta invitación y usted, hombre, también. Este lunes, 8 de la mañana. Estamos reclamando por un perrito o por un gatito, ¿entendés? ¿Qué estás reclamando? Por la inocencia de una criatura, ¿entendés? O sea, ¿sigue estando en contacto con niños este hombre? Con la palabra dañó totalmente su mente, su niñez. Mirá, le conozco también, yo le conozco eso, le conozco porque... yo sé que él estaba en una escuelita dominical donde se relacionaba con muchos chicos. Inclusive yo me acerqué a la iglesia que está en Pontevedra, ubicada en la avenida Unión. Lunes 14 de octubre se realizará la consagración de las mujeres que desean ser con los padres y si hay otro caso que lo denuncien. 8 o 10 de la mañana, al mediodía, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche en Avenida Corriente. ¿Cómo? ¿Cómo sigue? Mirá, y esto, mañana vamos a ir hasta la fiscalía. Bueno, mañana vamos a ir hasta la fiscalía sí. A pedir urgentemente.